Bienvenidos a un nuevo capítulo de Car Games Forever. ¡Toma Juega esta! Paper Mario, somos... Otamon. Para This Picture. Y The Premier Guy. Esto lo leíste. Oh, man. Encima de Estrella Fugaz. Es importante, sin duda. Bueno, creo que la cima está cerca de Ciudad Toda. ¿Qué acento es ese? Tendrás que esperar un poco. Pedófilo. Es un poco, tengo que arreglar esta puerta antes de que puedas ir hacia el este. Olvidé cómo lo hice hace 10 minutos, hace 5 minutos. El terremoto del otro día lo rompió. ¿Sentiste el temblor? Creía que el cielo se caía. No tiene sentido. Relájate y no te preocupes. Te lo arreglo en un santiamén, Mario. Ese señor está violando, güey, y le va a decir a las autoridades que fuiste tú. Fue el del bigote. Todos los las víctimas pueden atestiguar que él tenía bigote. El Goomba por eso tiene bigote, güey, para culpar a Mario. ¡Órale, pendejos, órale! ¡Oh, Mario, la majete! Puedes llamarme Goomba, abuela. Soy la abuela Goomba. De ahí viene mi nombre. ¿Ya conoces a mis nietos? No son encantadores. ¡Son robados! Tráfico, perras. Especialmente la pequeña Gumbaria. Así le digo a mis nietos. Las perras. Se parece tanto a mí cuando era pequeña. La vagina tan apretada como la mía. ¿Cómo lo sabes? Por eso se llama Gumprieta. ¿Qué haces, buen hombre? No, pero es con ritmo, güey. Oh, me has asustado. Sí, eres Mario, sí, ¿verdad? Así que al fin te has despertado bien. Sabía que podías hacerlo. Llámame Gumabuelo. Soy el abuelo Gumba, así que soy Gumabuelo. ¡Qué original! Lo siento, ¿te importaría darme los detalles más tarde? Estoy muy ocupado arreglando la barandilla que te metimos. ¿Qué? ¡La barandilla que te metimos, apesta! Le estoy limpiando. Descubrirá que tiene algo en el ano, Mario. Yo me voy de aquí. Siente una ausencia, de hecho, en el ano. Ahora estás tú. Eras tú. Sí, ¿cómo lo hice? Como, oh, Mario. Así, oh, Mario. Oh, Mario, mi padre te estaba buscando. Me ha dicho que he terminado de arreglar la puerta. Río. Es que termina con un río. ¿Por qué? Porque eres Gumbario. Mario. Es que tú terminas como... ¿Tú todas las frases como días por parodias? No, ¿verdad? Sí que ahora podrás viajar al este, hacia Ciudad Tobuti. Sí, me estrella fugaz, ¿no? Algunos la llaman Dagobah. Era un buen chiste. Era un terrible chiste. Nunca fue gracioso. Qué trabajo... igual. Qué trabajo más duro. De tal palo tal astilla. Perdona que te haya hecho esperar. La puerta ya está... arreglada. La si sigues por este camino... Deja... Estoy hablando, pendejo. Al final llegarás a Ciudad... donde está el castillo... de la princesa P-E-A-S-H. ¿Quién? Creo que sí. ¿De quién habla? Creo que sí, mi estrella fugaz está por allí. Juanito, te juro que el doblaje cuando lo escuché estaba bien, no sé qué pasó. Pinche versión pirata que compraste en el metro. Pinche versión fanduber, te fallé, güey, la neta. Perdón. Exacto. No vuelvo a comprar en la friki. Bueno, faltan más personajes más allá. Y todos van a estar de la verga. Y la rompiste, es una lástima que no te puedas quedar, pero ya lo sé. El trabajo es lo primero, vuelve a visitarnos. Chupala. Buena suerte, Mario. Ahora se volvió Goku. ¡Ese, güey!
No tengo permanencia de voces. Permanencia voluntaria. ¡El Mistito estaba en lo cierto! ¡El Marius no puede creer que estés de pie tras la paliza que te dio el Preposir! Che, fandú barato, güey. Perdón, Carlitos, perdón. No mames, güey. Pinche fandubs, güey. Chinga tu madre. Eres re duro, ciertamente. Fue inteligente por mi parte venir aquí para comprobar cómo estabas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué es esa cosa voladora tan extraña? ¡No extraña, maleducada! ¡Es una bella copa! ¡Que tiene el bello nombre Kami Koopa, la K-Poppy! No se entiende, parodias. ¡Uf! ¡No funciona! ¡Desearía no tener funciona. Tiempo para...! ¡No salió natural! ¡No salió de tu corazón! Como que intentaron agarrar el libreto del pasado, güey, pero a medias. El pinche adaptador valió verga. ¡Desearía tener tiempo para darte una lección, lambrija! ¡Pero no! ¡Marius! ¡Escucha! ¡Si no te intentes salvar a la princesa Piche! ¡Ridículo! ¡Irrisorio! Nadie que habla así diría irrisorio. Como ya sabes, esta vez es el Rey Bowser, es demasiado poderoso para ti. ¡No ofendas a Jorge! ¡Él se fue a la universidad! ¡Sabe palabras! ¡Aquí tienes un regalito de mi parte! ¡Tengo un doctorado en lengua española! ¡Esta es una lección de vida, perro! Sí, güey. ¡No seas discriminatorio, cabrón! ¡El cubo eres tú! ¡Tienes que superarte a ti mismo! ¡Eso no tuvo sentido! ¡Soy psicóloga! ¡Mario! ¡Llorarás cuando veas el maravilloso cambio que está haciendo el Rey Bowser porque está que bárbaro! ¡No dijimos doctorado, güey! ¡Ahora el mundo es nuestro! Sí, pero es uy, todo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya lárgate! Al adaptador se le olvidó, güey. Sí, exacto. Le cambiaron su profesión 3 veces. Acababa de arreglar la puerta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es hora de morir. Se avienta. Ta tan tan ta tan. No, se avienta, güey. Esa desalmada Kami Koopa. ¿Has oído lo que ha dicho de la princesa? Me distraje, ¿no? Princesa, está bien, buenota. No ha sonado muy bien, espero que no le haya pasado nada. En secreto lo planeó todo. ¿Sabías que no tiene nariz? Yo tampoco, perro. Yo tampoco. Tú eres el fenómeno aquí entre nosotros. ¿Qué? Bowser ha secuestrado. Es obvio, güey, lo dijo. Increíble, no es cierto. Es lo más creíble, güey. Es como. Déjalo, sí, déjalo. No, siguiente no, línea, no, por favor, ya eso no lo voy a decir. problema, siguiente línea. Papá, tenemos que hacer algo. Sacaré el estrapo. Así se soluciona todo aquí. Sus ataques es a base de estrapo. Yo sacaría el spray de ella y le pondría un estrapo en pixel. Mario va a salvar a la princesa. Nadie más puede hacerlo. Premier, tiene 8. ¿Quién, Mario o la niña? La niña. Entonces, chance el papá tiene 9, güey. O sea, ¿cuántos años crees que pueden tener los Goombas? ¿Para que tu pedofilia funcione? Saldría el nerd diciendo, técnicamente los Goombas alcanzan la mayor edad al año. Cállate. Tengo una idea. Hija. Tildo. Quizá podamos romper el bloque con el gran. Tal vez le dejes bien vergas, güey, y es como la MacGyver con dildos. Sí. Ahorita con el strap-on rompe el pinche bloque, güey. No martilla con un pájaro carpintero. Ah, sí, ve con el abuelo. Ojalá que no te caigas. Futuro. Pregúntale. ¡Ah! ¡Oh, me caí! O se cayó, güey. No mames, espero que no se caiga, güey, la neta. En el capítulo ahorita... de hoy, el abuelo se cae. ¡Pinche subtítulo ya, güey! ¡Date Goku, prisa, Goku! Goku. En el próximo capítulo, Goku tira al abuelo.
¡Abuelito! Una canción muy animada para esto. ¿Por qué no se cayó así cuando estaba inconsciente? Lo mismo que me pregunté en la otra línea temporal. Porque yo no sé la verdad. ¡Oh, mi espalda! ¡Oh, quién es! ¡Eres tú, María! Recuerdo un gran ruido y la terraza se rompió y me caí. ¿Por qué todo el mundo me cambia mi pinche nombre? Tú también te caíste, pendejo. Saliste por la puerta y no había nada, ¿verdad? Bueno, ambos estamos bien. El problema es que no podemos volver a casa porque el camino está bloqueado. ¡No mames! Este bloque no debería estar aquí. Bueno, tenemos un problema. Tendremos que repopular el bosque, Mario. Oh, no, pero somos machos los dos. No te preocupes, cuando acabe contigo serás toda una mujer. ¡Auxilio! Así es, soy Antonio Banderas. Lo estaba utilizando para arreglar la barandilla, así que debe estar por aquí. Tienes que ir a esa película horrible. Sí, si me traumó a mí, debe traumarlos a ustedes. Si mis traumas son suyos ahora, estúpidos. No lo veo, creo que debe de haberse caído por aquí. Vamos a buscar en el arbusto. Mientras quitamos monedas del camino. Antes eran Anal Beats, gente. ¿Qué eran Anal Beats? Las monedas. ¿Premier? Monedas. Eso se dice primero, señor. Ya sabes dónde está Parodia, solo vete hacia el pinche martillo. Ya sí, güey, no la hagas de todo. Quiero agarrar un moneditos. Quiero llegar a la parte donde no me sé lo que va a pasar. Es justamente ahorita. Ahorita se jode tu pinche grabación, ya vale verga. Cállate, güey. Se va a joder, güey, rómpete. Ahí está, ¡cállate, güey! ¡Safe state ya! Con eso rompes, madres. ¡Vámonos, ya vámonos, Parodias! Dale A, pendejo. Pinche Mario, dale A, güey. Ya sabes que no hay nada en ese bloque, Parodias. ¡Muévase! Ya voy, espérame, el muñeco. ¿Cómo supiste que estaba ahí? Oh, creo que esa es la tramposo. Muñequita que Gumbaria dijo que había perdido. ¿Tiene un hoyote, Mario? No hay duda de que se le alegrará mucho cuando se la devuelvas. Con la muñeca practica, güey. No, en serio, Premier, gracias por hacerlo obvio. Con su dildo. No te traves. En su strapón. ¡Pegging! ¿Escuchaste Pegging? ¡Parodias continúa con un carajo! ¡Ah! Eso es nuevo. Ahora sí, nueva línea temporal. ¿Quién lo quiere? ¿Quiénes sois? ¡Esto es mi zona de juegos! ¡Lo pudimos haber dejado sin voz, güey! ¡Nadie puede entrar aquí sin mi permiso! ¡Nadie! ¿Sabes qué voz le iba a dar, güey? La misma que le ha dado todo. Le iba a dar así la voz. ¡Prepárate a llorar ante el maestro Trupa Junior! Es como en el episodio de Bardo, güey, donde todos los alienígenas hablan igual. Entiendo a Goku porque les dio todas las voces igual, se lo olvidó cuál era cuál. Mario, es Trupa Junior, es el jefe de la banda del vecindario, obviamente. ¡Cuál vecindario! Un poco macarra, ok. Ladra, pero no muerde. Podrás derrotarle fácilmente. ¿Sabes por qué tiene huevos en la cabeza y en sus pantalones? Porque es un testículo. Porque Gumbaria le rompió la madre, güey. No mames. Dale caña. Y si no le das caña, yo te la doy. Caña. Explota en sangre. Sí, güey. Le causas daño cerebral masivo. Oh, la policía te busca. ¡Excelente! ¡Sigue! ¡Esto es raro! ¡Eso, Mario! ¡Mata al niño! Mata al menor de edad. ¡Abórtalo, Mario! ¡Aquí viene el doctor! ¡Abortemos al niño, por favor! ¡Ya es legal! Estoy empezando a enfadarme. Sí.
¡Métele el dedo en la nariz! ¡Todos sus hoyos son débiles! Eso dijo. Vale, tú sí que te lo estás buscando. Eso dijo, ¿quién parodias? ¿Tú? ¿Tú dijiste lo de los hoyos débiles? Sí, güey, fue un flashback en su mente que nadie vio. ¡Aquí va mi ataque! Se quedó media hora viendo a la nada, güey, viendo su flashback. ¡Focus! ¡Ay, mis huevos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y muerto. ¡Oh, no! Explotó. ¡Mario! Ese combate estuvo bien. Obtuviste puntos estrella. Obtienes puntos estrella cada vez que se muere alguien. Sí, sí. ¡Mata, Mario! Es la lección del día de hoy, niños. Desea pitos de estrella, yo lo vi. ¡Estaba ganando! ¡Volveré, Mario! Mil mentira, pinche niño. Estabas perdiendo. Eres ¡volveré! Pendeja. ¡Perra! Y finalmente... ¡Este es un nuevo mundo! Sí, aquí ya no sabemos qué pasa. Parodia, ¿sabías que eso estaba ahí? Sí. ¡Púntate, Parodia! No es un nuevo mundo, Premier, es una mentira. Ah, sí, él sabe todo, güey. Ya no tenemos nada. Nos tenemos el uno al otro, Premier. Este no, es cierto, güey. No tienes nadie de mí, nada de mí, güey, ya. No puedes romper eso, Parodia. ¡Es gris, güey! Tengo un día de tu alma, Premier, solo no te lo dije. ¿Un día de tu alma? Así es. ¿Eso cómo funciona? Que puedo rentar tu alma por un día. No tengo alma, güey, soy un ateo. ¡He visto unos Goombas, Mario! ¡No mames! Dale con el sato o el martillo. Primero, ajá, mecánicas de juego que Parodia se las sabe. Te voy a explicar de mecánicas. No, gracias. Ahora la sabes. Toñón. Premier. ¿No estás a gusto de que ya no vas a tener que farmear Paper sí. Mario, al menos? Pero el miedo es que explote la grabación. ¿Sí vas a farmear tú, Parodias? Ay, sí, favor. Se lo voy a farmear. No quiero llegar a la sesión y... No te veo peleando Mario contra esos mismo. Personajes, Parodias. Ahorita no es necesario. ¿No quieres ganar experiencia? ¡Que lo haga después, Premier! Quiero salir ya del pinche prólogo, carajo. Pues tú... Pues ¡ah, ese... puta madre! Y no te quería... picó en el culo. Sí, lo sé, no quería darle. No, Mario, yo vi que fue el culo. Gracias por apuntar lo lógico. ¿Qué pasó, Premier? Cuéntame tus pensamientos. Nada, güey, mi garganta me dolía. Te duele mucho. Estoy sin experiencia. ¿Te meto el dedo para sobártela? Va. ¿Dónde sacaste el dedo, güey? Como Jujutsu Kaisen, estaba, ¿no? Es que estaba acariciando mi garganta. Y podía hablar perfectamente, ¿eh? Así es. No os preocupéis, chicos, aquí estoy. Gracias al joven Mario aquí presente he podido volver. Al jovenazo. Ay, está cerrada. Déjame abrírtela. ¿Qué le pasó a su bolsa? ¿A su bolsa? No sé. ¡Vos! Dejó de importarme, güey, la neta. ¡Qué bueno! Ay, porque nada más vamos a ver aquí ahorita. A mí también. Goomba, abuelo, ¿dónde estabas? Goomba. Goomba, abuelo. He mirado fuera y... ¡wow! La terraza y tú habían desaparecido. La terraza y tú en el cine más cercano. Goomba, abuelo, estábamos muy, muy preocupados por ti. Realmente preocupados. Soy feminista. Lo siento, chicos, lo siento. No quería preocuparos. Ahora está tranquilos. Yay. He vuelto sano y salvo. Qué bueno, bien por ti. ¡Dejen de seguirme!
Antes de que se me olvide, he decidido darte algo. Qué bueno, me da gusto, Mario. Espera un momento. ¿Qué pasó? Se murió Premier. Me cayó una cosita. Se me cayó mi contador de pasos que tengo cerca para calmar mi ira. ¡Actor! ¿Quién es, güey? ¡Tú! ¡Actor! ¡Gumba! ¿Quién es? ¡Gumbario! Es Gumba, así ya vi la... Es que no veía el triangulito. esa muñequita que tenéis es la que habéis perdidéis. Gumbariáis. ¡Qué pedo! He estado buscándola. ¿Quieres dársela? ¡No! 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 ¡Parodias! ¡No! Ya va a dar que sí, güey. Vas a ver. Sí. ¡Débil como una chingada! ¡Cobarde! Tienes agujerito. ¡Actor! ¡Es tú! ¡Ahí voy! Pues no me... Voy a hablar y me dicen ¡actor! Como ¡ahí voy, güey! Es mi muñequita. Muñequita, has vuelto. Muchas gracias. Estoy muy contenta, mi dulce muñequita. No te pierdas nunca más. Ahora asume la posición. Toma este regalo, mira cómo brilla, va a ser un dildo, güey. Es lubricante. Y coge... Todos los días. ¡Ya no puedo! ¡Ya! Se murió por él. Y coge esto también. ¡Pedo! No, no es... Parece que es... No, es el otro. Es otro güey. Es el otro. Parece que siempre derrotas a tus enemigos. ¿Haces pesas? No, ¿cómo pasa? Yo estudio defensa personal con los libros escritos por maestros del tema. Y escuchando a papá y a Gumbabuelo. Taekwondo. Y como hago ejercicio todos los días, puedo llegar a ser tan fuerte como tú. Mira qué músculo, se te aprieta las nalgas. ¡Oh! ¡Está mamadísimo! Sí, la cabeza de Gumbario es tan dura como una roca, jeje. Ahí no hay músculos. Cuando te da su cabezazo, duele de verdad. Cabrón. ¿Qué hacen ustedes niños solos? Quiero que me digan qué hacen. ¿What if? ¡Ponder the question! ¿What if? ¡Los hermanos cogen! ¿Cómo es en español? No tengo idea, güey, nunca lo he visto en español. Yo tampoco. Pero se escucha increíble ponder de cuestión. What if? What if? Oh, cállate, Gumbaria. Me avergüenzas. Eso sí, Gumbaria, tienes razón. Cállate, pero tienes razón. Es durísimo. Es durísimo, mi hermana. Perdona que te haya hecho esperar, Mario. No pasa nada, Ruko. Estamos charlando con Mario. Oh, charlando, ¿no? Lo siento, quiero darte esto, Mario. Drogas. Es un salto potente. Esa mecánica es muy importante. Se trata de una medalla. ¡Pokémon! Si la llevas puesta, podrás dar un salto potente, lo que quiere decir que eres más mejor. Charizard, Pidgeot, Gengar, Butterfree. ¡Pokémon! Es la versión pirata para la que nos alcanzó. El cantante. Oye, el cantante no sabía los nombres. Me metió un Agumon por ahí, güey. La neta. Agumon, Optimus Prime, Shenlong, Dragon Blanco, Dos Azules. No. Será mejor que escuches, Mario. Es muy importante. ¡Puta madre! ¡Ya sé! ¡No! ¡Barack Obama! Dale, confío en ti. Si necesitas Peflor para salto potente. Pensé que iba a decir ¡puf! ¡Puf! Sí, lo escupe, güey. Necesitas...
Hasta que lo rocía, güey, de saliva. Gracias. Ya estoy contagiado, puta madre. Parodias, no hagas tus chistes. ¡COVID! Chingada madre, ah, cabrón. Ya, por mecánica aquí. Tanto texto de mecánicas. Sí. Okay, por cierto, Mario, Gumabuela me ha dicho que estás intentando rescatar a la princesa de las garras de Bowser. Y de su pito también. ¡Héctor! ¡Ah, sí! Es Gumario. Mario puede derrotar a Bowser con una mano atada a la espalda. ¿Por qué la pera mayúscula? ¡Silencio, Gumario! Mario, por favor, coge este martillo. ¿Era Gumbario? ¿No era Gumbario? Te dije que era Gumbario. Bueno, aquí te servirá de ayuda. Si fuera un poco más joven, iría contigo. ¡What? ¡Ponder the question! ¿What is Gumbario? ¡Y empezaron los cohetes! ¡Woo! Creo que ya tenemos un running gag. Pero creo que los años comienzan a pesarme. Te diré, este dolor de espalda lo arregla un buen dildazo. ¿Quién es? Es Gumbario, es Gumbario. Aventuras, qué suerte. Rescatar princesas es genial. Malditas, estúpidas. ¡Viva el patriarcado! Yo también quiero ir a aventuras algún día. Si tan solo un gran machote viniera a llevarme con él. Se me tomara un machote en sus brazos y me enseñara lo que es ser un hombre. ¡Y yo! Ah, tengo una idea. Gumbario, quizá haya llegado la hora. Ya no eres un niño y se avecinan malos tiempos. Ahora eres una niña. Creo que Mario estará de acuerdo. Debes acompañarle. Esta es tu nueva esposa, Mario. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Puedo ir, Gumbabuelo? ¿Neta? Sí, solo tienes que darme 2 cabras a cambio de ella. Sí, genial. Me. Mario, no te arrepentirás. Hermana, chinga tu madre. Mamá, te van a chingar. Ponder the question. ¡Acábalo! ¡What is mamá! Ya lo vamos a acabar, a ver. No, todavía no, güey, todavía falta. Le estaba diciendo a Tabo que ya dijera el what if. Ay, no, déjalo. Ya lo digo, es que lo dejó así como tel. Sí, ya sé. ¡Tactas! ¡Adelante, Gumbario! Mario, sé que Gumbario demostrará ser un compañero útil. Bueno, creo que es hora de echarse una siesta. Estaré en la casa. Las despedidas ponen triste a este viejo Goomba. Y nunca lo volveremos a ver. Qué bueno, güey. ¡Ya se fue el accidente! Esto es genial, Mario. Adelante. Lo sé. Sé que soy un accidente. Pero ya no importa. Yo era un pito de Koopa y se separó. Yo no tengo conciencia. La chinga. Pinche pito de Goomba, pero infectado, ¿no? O sea. Desarrolló conciencia propia. Quizás debería descansar en el hotel Toad. ¿Es un hotel? Te está aventando el perro, güey. Es esto. Es nada más su cama, güey. Pinche Toad, nada más ahí. Duerme junto a la gente, cabrón. Pinche raro. Sí, te ve dormir. ¡Oh! ¡Gordito! Se acerca todo y empieza a olerte, cabrón, mientras duerme. ¡Ah, italiano! ¡Has dormido bien! ¡Ten cuidado! ¡Hueles a orégano! Hueles bien. Hueles chido. Y con parodias guardando. Ah, verdad. Guardando el juego, les damos gracias por vernos. No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto de toda la suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Card Games Forever. ¡Juega Paper Mario! Bye.